Hola a todos y bienvenidos a un nuevo reportaje de Cinemabric TV. Bueno, hoy estamos en los cines Callao, que se presenta la película La Mujer de Negro, la nueva película de Daniel Radcliffe, dirigida por James Watkins. Perdona. Disculpe, señorita, ¿esto dónde nos encontramos? Como acabo de decir, es el preestreno de La Mujer de Negro, ¿vale? La Mujer de Negro, pero yo odio esa película, me acaba de dar unas pesadillas, me está persiguiendo La Mujer de Negro, está por aquí cerca. Vale, señor, pero esto es un reportaje privado de una revista, Cinemabric, ¿vale? ¿Por dónde se escapa uno? Pues puede salir, no sé, por ahí o... Perfecto, hasta luego. Vale, no, espere, creo que usted tiene utilidad, aunque esté un poco loco. ¿Qué tal si me lleva la mochila, el bolso, la funda de la cámara? ¿Pero a dónde quiere que se lo lleve? Pues que lo cargues, como una mula, y ya está. Ya está, o sea, ¿queréis verlo? Pues venga, comenzamos. Basada en la novela de Susan Hill y dirigida por James Watkins, La Mujer de Negro trata de un joven abogado inglés que es enviado a un lugar remoto para vender la casa de un cliente que acaba de fallecer, pero no todo resulta ser un simple trámite. Los habitantes del lugar se sienten incómodos al hablar sobre la casa o acercarse a ella. Además, nadie está dispuesto a admitir la existencia de una mujer de negro que él está seguro de haber visto. Daniel Radcliffe abandona al icónico Harry Potter tras haberla encarnado durante 10 años para adentrarse en el terror psicológico. I do seem to be drawn towards these darker materials, and I think there's certainly, I'm not sure why that is. I like the challenge of trying to think myself inside a person's head like that, and it's, you know, with Arthur, particularly somebody who's been so devastated by grief, you know, it was a real challenge, but it was something I really enjoyed working on. ¿Cuáles son tus expectativas después de haber trabajado en Harry Potter con este papel? You know, my expectations have already been wildly exceeded. The amount of people that the success of this film has kind of, you know, it not surprised us all. We knew it would do well, but the level of excitement about it has been far more than we thought. So it has already surpassed my expectations, and I'm delighted to say that. ¿Cómo ha sido el trabajo de volcar el libro a la pantalla? Well, Jane Goldman wrote a wonderful screenplay, and that's what I first became involved with. I just thought it really captured both the horror and the heart of the novel. ¿Cómo pretende que el público reaccione al ver este tipo de cine, este cine de terror psicológico? Well, we've shown it to a lot of audiences, and it's been playing really well. It's been really a real relief, you know. It gives people a real roller coaster ride of scares and jumps and frights and real deep dread and chills. So you know, you can have an hour and a half of real fear in the cinema. Vamos, venga, que ya ha acabado la premier, venga. Ahora me tienes que dejar las cosas. Pues fíjate, yo vivo en Fuencarral. Bueno, pero voy a coger un taxi. ¿Está muy lejos? Yo lo siento, es que yo no puedo con tanto. ¡Ah! Bueno, pues esperamos que os haya gustado el reportaje. ¡Hasta la próxima!